Mastodontes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en una nueva serie. A continuación, jugando, os voy a explicar todo sobre la serie. Pero primero os quería decir dos cosas muy importantes. Primero, en este vídeo tenéis un sorteo de Ark Ascended por colaborar en la promo que hice. Os dije que si me apoyabais os traería un sorteo y aquí lo tenéis. Para participar, importante estar suscrito al canal, dejar un like y poner un comentario en este vídeo. Me da igual si es un comentario diciendo algo o diciendo participo, lo que queráis, cualquier comentario participa. Si el ganador ya tiene el juego o directamente no lo quiere, pues le doy el dinero. Segunda cosa y más importante, empecé los directos de la serie hace unos días y de golpe hubo un parón. No había comenzado todavía a subir los vídeos. Los que me seguís en redes sociales ya lo sabréis. Mi gato Ivy se puso muy malo, lo tuve que llevar a urgencias y he estado varios días ingresado. Por suerte ya está en casa y está bien. El parón ha sido básicamente por eso. Si queréis saber un poquito más, en Twitter he dado bastante información. Simplemente espero que os guste la serie. ¡Vamos allá! Chicos, bienvenidos a una nueva serie. Estamos en Insane World. Básicamente es una nueva serie que vamos a hacer en Ark Survival Evolved, mientras que van metiendo todas las cosas nuevas en el Ark Ascended, los nuevos mapas, los nuevos mods mejorados y tal. Vamos a hacer una serie de un mod que todavía no he probado nunca, que es el mod del Gaia 2. Es un mod que tiene muchísima línea evolutiva, que hay diferentes tiers de dinosaurios, que tenemos que ir escalando, consiguiendo cosas, como los que a mí me gustan, tipo Anunnaki, ese tipo de mod, ¿vale? Pero es un mod que nunca he jugado, que es el Gaia 2, y que supuestamente estaba bastante bien. Importante, si os mola la serie y queréis apoyar, chicos, pues ya sabéis que podéis reventar ese botón de like, suscribiros si todavía no lo estáis, y si yo veo que os gusta, seguiremos dándole caña y probando todos los mods. Hostia, qué raro veo el arca ahora, ¿eh? Rarísimo. Es como Epic World. Bueno, es un estilo Epic World, Amazing World. Yo en mi canal tengo muchas categorías. Lo primero de arriba, algunas series sueltas, y luego tengo como sagas, ¿vale? Tenemos la saga de VillaTuber, y aquí tenéis todas las series de VillaTuber. Luego tengo la saga What the Fall, y aquí todas las series de What the Fall. Saga Monster World, y tenemos los tres Monster World. Bueno, tengo también saga de Pokémon y todas las series de Pokémon. Y luego tengo una saga que es la saga de mundos épicos. Aquí es donde entra esta serie. Por ejemplo, aquí tenéis Amazing World, Titanes, Olimpo Ark, Epic World, New Anunnaki, Punky Ark, Monster Land, Bestiark, Avengers, Omega Ark, Descontrolar, etc. Todos los mundos épicos, como esta serie, que no son ni What the Fall, ni VillaTuber, ni nada de esto, entran en esta categoría de mundos épicos, ¿vale? He muerto por explicaros cosas, es que no puede ser. ¡Mi primera muerte! No pasa nada, chicos. Así es la vida. Una serie de ese estilo, ¿vale? Donde tenemos un mod, donde tiene una linealidad que tenemos que ir escalonando. Por cierto, esta serie no sé absolutamente nada ahora mismo, ni siquiera me he mirado las tiers, así que vamos un poco a ciegas. En esta serie también estaremos con alguien. Es posible que sí, todavía no os puedo confirmar ningún participante en la tribu. Hoy voy a estar solo, explicando cositas y todo esto. El mod tiene una página donde aparecen los tiers. ¿Te la paso? Sí, por favor, pásamela y la enseñamos aquí en directo, así me la intento aprender un poco. El mapa es Ragnarok, chicos. ¡Ah! Dodito, tranquilo Dodito, tranquilo Dodito, velocidad, velocidad. ¡Hostia tú! ¿Qué dices? Una tortuga con sombrerito. O sea, tenemos diferentes armaduras. Bueno, hay un montón de armaduras diferentes, parece. Criaturas, Babilonius, Divine. Pero esto son categorías. Demonic, Savage. Esto es la escala de dinos. ¡Ah, la que viene con fotos y todo! Y te dice todos los que hay de cada especie. ¡Oh, qué guay! Bueno, pues hay aquí un montón. Supongo que tengo que empezar por esta, que es Babilonius. Babilonius, que son rojos y blancos. Luego hay azules y blancos. 20% más de movilidad. ¡Ah! Vale. ¿Estos que tienen? De habilidad, más 40% de movilidad. Estos me gustan. Lo primero que veo por aquí es que tenemos un montón de cosas como del mod, parece, ¿no? ¿Qué es todo esto? Esto me va a costar a mí aprender, ¿eh? ¿Pero cuántas cosas hay aquí? Luego, de mods auxiliares he metido el aguasome teleport, el de las pokeball, la pistolita y poco más, no he metido mucho más. Hay un montón de cosas del mod, mira, Gaia Potion Speed. Es esta, eso tiene que ser algo que tenemos que hacer prácticamente desde el principio, supongo. Espérate, que se craftea en un terminal. Artemis terminal, este. Requiere Gaia Statue, Gaia Statue. Esto es lo primero que hay que hacer entonces. Ares Soul, Artemis Soul. Bueno, 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 bueno. Esto es lo primero. Bueno, lo primero que se pueden hacer picos y hachas del mod, que supongo que farmeará mejor. No lo sé, pero vamos a hacer las cosas del mod. Yo es que no he jugado nada de este mod, así que voy un poco perdido, pero parece que tiene muchísimas cosas. Pues vamos a aprender las cosas más iniciales. Pero ¿cuántas cosas tiene este mod? Tiene muchísimas cosas. Como todo lo que hay es del mismo mod, supongo que tendrá una linealidad bastante fácil. No, no será una locura cuando lo entendamos. Pero ahora mismo pues estoy flipando, básicamente. Vamos a craftearnos pico, hacha y demás, que yo creo que es lo más. Tenemos dos nivelitos más, creo que lo primero que me va a subir es peso. Pico del mod, hacha del mod, hoz del mod. O sea, me acaba de dar una hoz que es de metal con madera. Mira que de la piedra estoy consiguiendo las movidas que hacen falta, O sea que con esto consigo los materiales que hacen falta para craftear lo del altar. Hostia, estoy muerto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre más que yo! Llevo mucho peso encima. Puede ser que muera, A ver, tío, necesito correr más. Suelta madera.
Suelta lastre. Me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir bastante probablemente. Claramente me muero, chicos. Quita muchísima vida, tío. Ballenitas aquí para farmear. La estamina se me baja a cero, literal. Me moriré, me voy a morir. Me voy a morir, gente. Me voy a morir. Vale, recuperamos el cuerpo, no pasa nada. Aquí no ha pasado nada, chicos, no habéis visto nada. Hombre, un aceitito me podría servir, pero ¿cuánta carne podrida voy a pillar, tío? Importante, peso. ¡Ostras! Ese raptor tiene pinta de pegar, ¿eh? A ver, ¿qué hace falta para la estatua? Vale, tengo 3 de 5, 2 de... Oye, oye, tengo cositas, ¿eh? Tengo un poco de todo realmente, ¿eh? Vale, vale, o sea que picando piedra y madera lo voy a poder conseguir eso. ¿Por qué ahora no me da? Ahora, ahora, ahora me ha dado, ahora me ha dado. ¿Veis como que me da objetos raros? Voy a subir más el peso, ¿eh? ¿Pero por qué me pesa tanto? Ah, claro, es que llevo aquí carne po... he muerto, chicos. Vamos a intentar recuperar el cuerpo, tío, pero... Ah, está el raptor ahí, el cabrón. No me ve, no me ve, sí me ve, sí me ve. Sí me ve. Me va a volver a matar. Hacia aquí no me sigues, ¿eh? Hacia aquí no me sigues. Oye, pues igual puedo coger las cosas. Ya, como me ve ahora desde esta distancia, me rayo, ¿eh? ¡No puede ser! Es que no me la creo. O sea, literalmente estaba a su lado y me ha ignorado, tío. Me está campeando el cuerpo, totalmente. Ahí, ahí, párate con ese. Bien, 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 bien. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos. Hay que intentar ir aprendiéndose los colores porque hay dinos muy, muy diferentes de muchísimos tier diferentes, tío. ¡Ah! ¡Tú también, tío! Ah, me mata, me mata, me mata. Pues parece que va a estar difícil, ¿eh? El comienzo, chicos. Vale, dinos rojos y negros, mal. Rojo y negro, mal, chicos. ¿Puedo craftear ya la estatua? ¿Qué me falta? No, me falta un poco de todo todavía. Pues nada, hay que seguir picando. No sé si cogiendo con la hoz me dará también. A ver. Sí que me da, ¿eh? Hay cositas que me da con la hoz, chicos. Vale, hay que juntar para hacer la movida esa que es con la que todo empieza, supongo. Vale, y hay cosas que tenemos. Hay cosas que tenemos. Lo otro se consigue, creo que picando. Me estoy dando cuenta que las movidas estas pesan un montón. Pesan, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, al final no me voy a poder mover. Y no me esta piedra no me está dando, por ejemplo. Esta piedra tampoco. No entiendo. ¿Es el pico lo que da y el hacha no? Vale, es el pico. Es el pico. ¡Rojo y blanco! Esto era de los primeros, ¿no? ¿Estos son de los que hay que tamear? ¿O rojo, blanco y negro es otra cosa? Me suena que rojo y blanco era el primer tier, ¿eh? Vale, yo creo que esto se tiene que coger de aquí. No, porque aquí ahora no me da. Vale, el hacha. El hacha en la madera te da. El hacha en la madera te da, pero en la piedra no. Y viceversa. O sea, hay que usar el hacha en la madera y el pico en la... y en la piedra. Ya está, chicos. La tenemos. Bro, he liberado un mazo peso, ¿eh? Creo que estamos en una buena zona. Bueno, depende de si esa tortuga es buena gente o no. Pero estamos en una buena zona para hacer las primeras pruebas, creo, ¿eh? Vamos a ver qué leches es esto. Fabricar. Hades Terminal. Uf. Zeus. Poseidón. Por ejemplo, esto. Hermes. Madera, piedra y fibra. O sea, qué guapo, loco. Muy mitológico el mod, parece, ¿no? Mola, mola que flipas, ¿eh? Pon todas las bolas ahí dentro. Tienes toda la razón del mundo. Voy guardando aquí las estas. La movida es que sería guay tener una casa y esto dentro, ¿no? Pero bueno. Este mod es el más grande de tiers. ¿Cómo? Vale, aquí puedo hacer varias. ¿Esto qué es? Generator. Pero, tío, no me jodas. Que os peino, os peino, os peino. Bueno, bueno. Venid aquí. Que tengo hambre. ¿Este mod es más grande que el Omega? No puede ser. No puede ser. Pero si no, no me he metido al Omega porque se supone que era el mod más grande de la historia hipotenúsica. Y ahora me vas a decir que este es más grande todavía. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Pero entonces van en orden? ¿O puedo ir tameando lo que yo quiera? No entiendo nada. Bueno, yo qué sé. Vamos a probar a ver qué es esto. Vale. Yo pongo esto. ¡Hola! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Está muy guapo esto! Ahí va, que es todo esto, tío. Este mod es muy tocho, ¿eh? Este mod es realmente muy tocho. ¡Espadas! Tameable, water... Tortuga, eres buena. Tortuga, eres buena. Eres muy buena. ¿Hay una armadura de cada tier? Pero entonces, ¿cuál es el primer tier? No entiendo nada, gente. Hades es el primero. Gracias. Esa es información que necesito, ¿vale? Vale, Hades Soul hace falta. Hades Soul, este es el primero, en teoría. Vamos a por ello. Los dinos de los primeros tier, da igual el orden, ¿vale? ¿Y cuáles son los primeros tier que comparten? Es decir, hay unos tier que son los primeros, que son varios. O sea, ¿hasta dónde son los primeros tier? ¿Esto es ya otro tier diferente o esto sigue siendo tier 1? Vale, esto parece ya otra cosa diferente, ¿no? Me están diciendo que las tres primeras, o sea, Pavilonius, Divine
y Dreadful. Estas son las tres. Hostia, pero este es el que me está matando todo el rato, ¿no? Más 20% de velocidad, ya, lo he notado, ¿eh? Rojo, negro y blanco. Y azul y blanco. Son los dos tier a por los que tenemos que ir. El 1 y el 2. Voy a hacer los dos, el 1 y el 2, ¿eh? Los voy a ir poniendo en orden. Vamos a ir viendo un poquito. Vale, se supone que este es el primero de todos. Yo no sé si van en orden o cómo, pero... Este tiene pinta de ser el de los dinos rojos. Hostia, pues para ser el primero, un cementerio aquí. Y este se supone... Este será azul. Si es azul, tiene correlación con lo que estoy diciendo. No es azul. Vale, no tiene correlación a lo mejor. Babylons. Mira, esto es del primer tier. Babylon con tinte se hace. Ya me va a matar. ¡Ah! Voy a morir. Bueno, hay que alejarlo. No pasa nada. Hay que alejarlo y ya está. Veo que tengo poquita velocidad. Me tengo que dar mucha más velocidad de la que tengo. Mira, este es de los tameables. Este es de los primeros, del primer tier. Pon comida para domesticar, ¿eh? Nivel 50, me da igual, ¿eh? Vale, ahora a ver cuánto hay que esperar. Bueno, de mientras voy a seguir, voy a recuperar mis cosas si puedo. Mira lo que campero es este dino, tío. Y me la pela, y me la pela. Ay, por tu vida, por tu tatis. Déjame en paz. Y se queda campeando mi zona, con lo que me ha costado hacérmela. ¿Qué es eso? Barreiro ha canjeado esta carta. Hola, cuidado con los ratos rojos. Voy a aprovechar para alejarlo de mi zona. Bueno, mucho no lo voy a poder alejar, la verdad. Mucho no lo voy a poder alejar. La tenía guardada. Ya. Y doditos. Ese parece... ¡Uy! La tortuga se ha enfadado. ¡Uy! La tortuga se ha pegado mucho, ¿eh? Van todos para ahí. Están pasando de mí. ¡Hostia! ¡Qué guapo el drop! Me voy a pillar este drop. Tortuga a nivel... ¡140, gente! ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Tengo que ser nivel 40! ¡No me jodas! No puedo pillarlo. Nivel 40, ¿eh? Me voy a tamear esa tortuga. Ya te lo digo. Bueno, el dodo escalador. El dodo escalador, gente. Estoy viendo una argenta invisible de fuego, tío. Por tu tatis. ¡No! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Me persigue al inframundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pasada, bro! Vale, a ver si se queda aquí de casualidad el raptor. Vale, creo que la he liado más todavía. ¡La he liado mucho! ¡La he liado mucho! ¡La he liado mucho! ¡Ojito! Ángela White ahí, comprando 5 cofrecitos. Oye, Raptor, ¿pero qué manía me tienes? Déjame en paz. Vete por ahí de eso. ¡Ahógate! ¡Me sigue otra! ¡Se está peleando con la tortuga! ¡Mátalo, tortuga! ¡Mátalo! Ah, no, no se está peleando. Era el ángulo. Hombre, a esta distancia lo puedo alejar bien. ¡Y qué cabrón! ¿Cómo se da la vuelta, eh? Ven. ¡Hades! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es insufrible este bicho! O sea, al final tengo que hacer todas. Porque si yo quiero hacer esta lanza que me sale de los primeros niveles, tengo que hacer el Artemis. Igual el Artemis es el primero. Pero es que como hago nada con este bicho ahí. Artemis, ¿qué me falta? Vale, Artemis Soul. Pero Artemis no es ninguna de esas. Artemis, Artemis, es aquí. Ya está. Me subo nivel de velocidad. ¿De qué trata este mod? Eso estoy intentando averiguar. Sé que hay muchos tier, muchas máquinas. Tenemos que hacer una casa enorme para poner 1000 máquinas. De momento lo que estoy intentando hacer es una lanza, una spear de estas. No sé si habrá boleadoras del mod, pero voy a probar a hacer estas boleadoras a ver si funcionan. Porque si funcionan van a ser clave. Piedra, fibra y piel. Piel. Defendernos un poco, tío. Yo creo que podremos defendernos un poco. Podremos... No puedo. Ay, hay del mod boleadoras. ¿Y cómo se llama? Rojo y blanco, ¿eh? Esa tortuga es roja y blanca. ¿Es pasiva también o es agresiva esta? Vale, es pasiva, la puedo tamear también. Ah, no, esta no se tamea de forma pasiva, ¿eh? Esta no se tamea de forma pasiva. Me gustaría ir a seguir tameando la otra 130 que hemos visto, ¿eh? Antes. Míralo, que está campeando ahí, ¿eh? Se cae. ¡No se cae, no! ¡No se cae, no! Lo tiramos. Me mato. Mira, tenemos piel ahí. Nos va a costar, ¿eh? Este primer episodio nos va a costar. La tortuga, tío, que estaba tameando. O sea, había dos que estaba tameando. Yo supongo que ya se les habrá pasado el efecto, pero vamos. O habrán muerto. Mira. ¡Ah! ¡El hitbox! Ya está. Ya, la primera... ¡Este juego, por favor! ¡Ay! Sin duda lo mejor... Lo mejor del Arc Ascended es la mejora del hitbox. No hay color. Es lo mejor que hay. ¡Hostia, las ovejas que hay! ¡Hostia, hay una que es como alfa! ¡Madre mía, esta hoz, hermano! Aquí podemos hacer la lanza, en teoría. Ah, mira, cuchillo también. Daga. Con metal, ¿eh?
y savia de no sé qué leches. Vale, vale, vale. Esta es la primera, literalmente. Esta es la primera que necesitamos. Mira, Divine Tour de Saddle. Este es el Saddle para la tortuga azul. O sea que esta es la primera, literalmente. Gaia Bola, aquí está la boleadora. Pero necesitamos Soul de no sé qué. Narcóticos del Gaia. Sedative Elixir. Esto es como para que le dé hambre, supongo. Divine Trike Saddle, vale. Me gusta. Esto tenemos que poner todas las mesas. Pa, 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 pa. Y ver qué necesitamos de cada cosa. De momento necesitamos esto. Madera, fibra, vallas. Me va a caducar, tío. Lo voy a tirar todo, literalmente. Bueno, no, porque me va a servir para el teranodón. Si lo hago suficientemente rápido, me va a servir para el teranodón, chicos. A ver, voladoras aquí. Espero que funcionen. Porque estas bolas no las puedo craftear de momento, ¿no? Pero sí que voy a poder hacerlas pear. Hay suficiente, bien. Bien, bien, bien. Ah, no sé si lo podré coger. Depende de si esto funciona o no. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. No sé si valdrá, Sí que vale. ¿Cuánto necesita? No lo sé. Quita cero, o sea que me da igual, Le doy a saco, ahora que lo veo. Si quita cero da igual. Qué difícil, ¿no? Es que por aquí cristal no tiene mucha pinta, O sea, ahí arriba puede ser. Pero ahí arriba también sabes lo que puede ser. Mi muerte. Otro tera aquí. Este nivel 60 igual cae, por ejemplo, no sé. Es que si hace cero dará torpor. Igual no le da torpor, Pues está jodido para tamear al otro si no puedo tamear ni a este, Necesito cristal. Esto es un golem. Eso es un golem, gente. Vamos. Cero dudas. No me jodas. No me jodas. Estoy muerto. Estoy muertísimo, bro. Ah, que me ha disminuido la velocidad al pegarme. Voy a acercarme a la orilla. Así por lo menos sé llegar a mi cuerpo, ¿sabes? Qué esquivada. Qué esquivada. ¿Por qué ahora corro tanto? Ah, me dan un bufo por haber muerto. Y creo que pasan de mí también, Con este bufo. Bro, dame maldito cristal. ¿Qué pasa? ¿Este pico no da cristal o qué? Puede ser, Con la hoz, como me hago. ¡Hostia, qué guapo el basilisco! A ver, de normal, con un pico así de malo, cuesta igualmente pillar cristal, Pero yo creo que ya es mala suerte, Lo que llevo, o es que no coge cristal. No veo nada, aquí hay una cueva. ¿Habrá cristal aquí, gente? No veo nada de nada, Ah, cristal, cristal, mucho, mucho cristal. Dame maldito cristal. No da cristal, chicos. No da cristal, chicos. Último intento. Vale, no da cristal. Hay que hacer un pico normal. Dos de cristal. Ya está. Era la esta, Me voy a llevar más ya que estoy. Con los primeros cristales tenía que haberte dado cuenta de que no daba. Es que, a ver, este de pico también falla en muchos cristales. El pico de metal te da fácil, pero el pico normal muchas veces no te da. Entonces, con cuatro cristales no estoy seguro si da o no da, ¿sabes? Vale, bebe agüita, forever, recupera de la estamina. Estamos llegando, vamos bien. Llevamos metalito y todo. Podría hacerme una mini casa. El problema es que quiero establecerme ya en una cueva. Y me voy a establecer en una cueva 100%. Por los siguientes motivos. ¿Dónde está la cueva donde yo me solía poner? Esta que está como debajo del agua, tío. Es que hay dos que están como debajo del agua. En una cueva me tengo que meter, seguro. Te hace falta la armadura de fibra. Bueno, tampoco es que me vaya a aportar mucho, pero me la puedo hacer. Yo agarré una bajo el agua. Ya me está robando los spots, Azu. Yo tengo que irme. Es que no quiero ponerme a construir todos los altares para luego tener que moverme. Aunque pesa un poquito, me los puedo llevar de un sitio a otro. Bueno, parece que vamos a necesitar hoy una buena viciada, Para llegar a avanzar un poquito. El dino más rápido del juego y encima con velocidad aumentada un 40%, porque es la habilidad de los dinos rojos, tío. ¡Hostia! ¡Cuatro dodos de color diferente! Y este es el bueno. ¿Pero por qué va ese? ¿Están huyendo unos de otros o qué hacen? Ya está. Esto es un avance, chicos. Esto es un avance muy importante, Esto es un avance muy importante. ¿Qué vida tienen estos bichos? Además, así podemos ver los nombres. Divine. Este viene a por mí, ¿vale? ¡Hostia! Es que esto es un avance tremendo, tío. Vale, este tiene torpor, Tiene torpor, chicos. Y esto tiene 100 de vida. ¿Qué me estás comentando, bro? Te voy a matar, pero ya. Bueno, el hitbox de este maldito arc. Se hace de noche. No me gusta mucho la noche, pero me da igual. Vamos a tamear a este bicho. No creo que podamos tamearlo de una, pero bueno. Todo lo que le podamos dar. ¡Ay! Lo vamos a poder tamear, Aunque sea con tiempo. Hostia, este me está poniendo negro, 400 de vida. Alfa, que lo duermo al dodo también, Ah, este dodo lo duermo, literal. Vale. Vale. No me dé nada esa lanza ya. Lo que hay. Y este se puede tamear así, tal cual. Es un alfa. ¡Ah, sí que se puede! Flipendo. Un alfa. Un alfa demonic. Pues ok, a ver, es un dodo, pero... Para esto quería yo más cristal, chicos, para hacer pokeballs. ¡Ah, mira lo que tenemos! Mira lo que tenemos, gente. ¿Y este?
Otro tameado. Creo que podemos craftear una cosita, ¿eh? Gaia bola. Esto, una Gaia bola. No sé exactamente qué diferencia habrá, pero vamos a probarla, ¿no? La Gaia bola esta. Voy a por mi objetivo, chicos. Lo tengo clarísimo. Igual esto mete torpor directamente. ¡Ay, no! ¡Ay, no, mi amigo, el Velociraptor este! Vale, dura 20 y pico segundos. Creo que es lo mismo, lo único que podrá atrapar, a lo mejor, bichos que otras no pueden atrapar, ¿no? Vale, en esta no vamos a poder, necesitaríamos una más, Mucho mejor al natural. ¡Ah, que es infinita la boleadora! Ah, no, infinita no, pero tiene muchísimos usos. Es verdad, tiene un montón de usos, tío, la boleadora. ¡Qué guapo! Me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a gastar las normales. Vale, no te despiertes. ¿Cuál es el nivel máximo? Parece 150 el nivel máximo, ¿no? Te lo robo, bro. ¡Hasta luego! Te lo dejo ahí para que te lo comas, crack. Pues esto infinito no es. Las voladoras infinitas no son, pero tienen como 20 usos, quizá. Mira, durabilidad 38 de 40. O sea, tiene 20 usos, justo. Parece que vamos a tener nuestro primer dino decente, chicos. Esto es muy importante, este dino, Este dino me parece muy importante. Espero que se pueda tamear. Así, ¿no? La tortuga 140, la tengo todavía marcada. Ready to eat, ready to eat, ready to eat. Pone ready to eat. Voy a por la tortuga, gente. 140, Y sé que se puede hacer montura de tortuga. Uf, igual es calentada, Hay muchos bichos allí. A ver si puede comer de seguido. Tiene que tener mucha hambre, Porque le he dado de comer hace 1000 años. Espera que esté hambriento. Debería tener un cooldown rápido, rápido, Mira. Bien, 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 bien. Bien, bien, me la llevo, chicos, me la llevo. Me la llevo a casa. 5300 de vida, Y tiene, le falta comida de sobra como para tamearlo. Ya está. Lo primero que voy a hacer es guardarlo en la Pokéball. Para que no le pase nada. Quiero guardarme los bichos en la Pokéball. Para asegurarme que no le pase nada. El Tera está a punto, 91% ya. Con un Pteranodon y una tortuga, yo creo que me puedo ir a buscar ya mi zona donde vivir. Meterme en una maldita cueva. Y ahí hacerme mis cosas tranquilas. Me tengo que hacer una explanada grande y ahí poner todas las máquinas. Lo bueno es que las máquinas no hace falta ponerlas encima de un cimiento. Entonces yo creo que en una pared me pondré ahí todas las máquinas. Y ahí ya me organizaré en plan... es donde se craftean las cosas y demás. Otro Tera... ¡135! Uf, me podría merecer la pena, por si acaso. Se me muere uno. Divine Pteranodon. Zeus Terminal. Zeus es este, ¿no? Zeus. Soul Divine. Y la tortuga, Soul Divine y cemento. Sí, voy a hacer la forja y me voy a ir de la zona, Me da igual porque con 20 de metal me piro de aquí. Pues vamos a hacer la montura, chicos. Yo creo que ya tenemos 3 y 17, correcto. Tenemos para la montura. Que la montura se hacía aquí. Hace falta Divine Soul azul. Esto da Divine Soul, lo voy a matar. Una Divine Soul. Entendemos. Entendemos, chicos. Uy, ¿qué? Entendemos que los dinos divine dan divine soul, ¿vale? No tiene ningún misterio. Bien, estamos entendiendo bien el mod, más o menos. Pese a que hay 1000 millones de cosas que no entendemos. Vale, creo que teníamos 2 y con esta 3, ¿no? O por lo menos una sí teníamos de las azules. No sé si era una o dos, ahora que lo pienso. Ahí tenemos otro que es un Pteranodon con 1600. Uf, mucho, Vale, ya tenemos bastante nivel. Algún dropecito deberíamos pillar. Seguro que hay cosas mejoradas guapas en los drops, Ahora huye. Mira cómo lleva la cara, tú. ¿Pero qué dices? Me ha disparado de lado ahí. Vale. ¡Oh! ¡Cositas! ¡Cositas, Fuera bromas, me ha dado cositas. Criatura y ADN, un huevo, Gaia Génesis, y me ha dado unos pantalones, 148 de armadura, durabilidad 150. Esto ya empieza a tomar rumbo, Tameable Cooper Ore. Monturita Pteranodon. Ahora falta que no me hagan nada al Pteranodon. ¿Y cómo me llevo yo todos los objetos? Vamos a intentar reunir todos los objetos en un mismo sitio. La forja la vamos a vaciar. Nos podemos llevar en verdad el metal cocinado. A ver. Le subimos prácticamente todo a peso de primera. Un poquito de estamina también. No escala excesivamente muy allá. 600 de peso. Me va a faltar mucho más peso para subirle. ¿Más divines aquí? Oye, me los cargo. Mira, ahora me spawnen aquí todos los divines. Me quedo loco. Le subiría a melee, pero es que necesito peso para poder llevarme las cosas. La movida es, ahora tengo que llevarme todas las movidas estas que pueda. ¡Dios! La de castores que hay aquí, tú. Y tericinos. ¡Oh! Es un tericino de divine, tío. Ah, es guardián mantis, 105k. Aquí es la cueva donde yo quiero ir, pero no sé si va a estar aquí Azu. ¿O en qué cueva está? Ah, pues no, no está aquí. Pues nos ponemos aquí, del tiri, chicos. Esta cueva tiene buena luz. Se está tranquilo. A ver este hacha. ¡Hola, hola, hola! El hacha, el hacha que me han dado, tú. Este Pteranodon va a acabar con 3000 de peso a este paso. Creo que hemos avanzado muy positivamente. Creo que ya podemos
sobrevivir más o menos en el server. Evidentemente nos queda mucho por hacer, pero bueno, ya por lo menos estamos establecidos.